Nos encontramos en el departamento del Huila, en el municipio de Acevedo, en la vereda La Ilusión. Nos acompaña una productora del proyecto Mosaicos de Conservación, una beneficiaria. ¿Nos podría regalar su nombre? Sandra Lidia Montilla Ordóñez. Sandra, ¿a usted cómo le ha parecido el proceso de Mosaicos de Conservación? ¿Cuál es su expectativa frente a este proceso? Pues a mí me parece pues bueno, porque por lo menos nos tenemos buenas ayudas sobre la CAN. Hace mucho tiempo han venido, nos han dicho que pues sí, que no talemos los bosques porque sabemos que es el futuro de nuestros hijos. Y la verdad nosotros nunca creíamos en este programa ni nada, y gracias a Dios nos hemos sentado y con nuestros hijos, mi esposo, hemos hablado que la verdad es eso, nosotros no tenemos por qué volver a talar, tenemos que ver el futuro de ellos, porque en esta vereda es una zona montañosa, pero somos muy bajos en agua, y si seguimos talando, pues nos quedamos secos, sin agua. Sandra, anteriormente tú te dedicabas a la tala de bosques. Sí, señor, yo talé una hectárea. Y caían unos robles inmensos. Con un roble que tumbaba se caían 10, 15, hasta 20 palos. Entonces uno miraba el daño que hace. Sandra, ¿qué especies de árboles nativos encontramos en estas reservas? Por lo menos tenemos el eucalipto, el roble y más que todo el roble. Y en fauna, en animales silvestres, ¿qué podemos encontrar? Por lo menos está lo que es el oso, yo he visto el oso, el venado y la danta. Y pajaritos como los azulejos, los toches, todo eso en especies. Nos encontramos en la finca La Planada, de la vereda de La Ilusión, del municipio de Acevedo, departamento del Huila, con unos productores que están vinculados al proceso de Mosaico Los Guácharos. Aquí encontramos la familia, ¿nos podrían regalar sus nombres? Mi nombre es José Lizardo Rueda. Elizabeth Rodulfo. Lina Fernanda Diosa. Bueno, ¿nos podrían contar a grandes rasgos qué expectativa tienen ustedes acerca de este proceso del Mosaico de Conservación? Pues la intención mía y el pensamiento siempre ha sido en proyectar esta finca a futuro. Por medio del programa Mosaicos hemos comenzado ya a hacerle un manejo a esta finca. Ya hemos comenzado con las cercas eléctricas, tenemos proyectado hacer un establo y hago parte de reservas de la sociedad civil. ¿Qué clase de especies de flora y fauna tiene en su reserva privada? Aquí en la reserva se encuentra en este momento de animal. Hay venado, guatín y armadillo, y así de pluma encontramos pava, guacharaca, encontramos quinquinas, mochileros, se mira pues las ardillas. ¿Y de especies como plantas, arbustos, árboles? En el lote que se escogió para la reserva se encuentra el roble negro, hay palma bombona, hay ojiancho, niguito, yarumo real, arrayán. Eso es lo que se maneja en ese lote. ¿Cuál es el área de la reserva La Planada? 2 hectáreas. 2 hectáreas. ¿Cuántas están en conservación? ¿Cómo tiene usted distribuido para ganadería, para conservación, para cultivos? La tengo distribuida más o menos 8 hectáreas en potrero, media en granadilla, una en café y
por ahí 1:30 en reserva. ¿Usted por qué cree que es importante que su familia y usted cuiden estos recursos naturales? Pues por lo que hemos mirado ya en giras que hemos hecho y en toda noticia desde por el calentamiento global, si no nos ponemos en la tarea nosotros ahorita de cultivar el medio ambiente, entonces no sé qué irá a pasar con los hijos de nosotros y los hijos de ellos. Bueno, ya para finalizar, bueno, nosotros somos del Mosaico de Galeras, de Nariño. Entonces nosotros quisiéramos que usted nos regale un mensaje para nosotros poder transmitir a nuestras comunidades. ¿Qué mensaje les daría para que se motiven a seguir conservando estos recursos naturales? Pues el mensaje sería concientizarnos todos de la problemática que se está viviendo hoy en estos momentos del país. Entonces que tomemos conciencia y cuidemos lo poco que nos queda. Mi nombre es José Hernán Urbano. Vivo aquí desde 48. El nombre de la finca que tengo es La Esperanza. Pertenezco al proyecto Mosaico. Me animé a participar en ese programa porque veo que es una de las cosas muy buenas para el futuro, en las cuales pues es para darles una enseñanza a la juventud, para que se den cuenta pues de que lo que uno les dice o lo que uno les aconseja, que se debe de tener en cuenta. Esta naturaleza por aquí es una cosa que la envidian en muchas partes, porque por aquí únicamente tenemos roble, la especie más codiciada actualmente de todo el mundo. Por lo tanto, ojalá vinieran de otras partes, los invitamos a la que vengan por aquí al departamento de Huila, San Adolfo, Vereda La Ilusión, municipio de Acevedo. Una zona donde pertenece hacia la cueva de los Guácharos, un sitio turístico donde mucha gente extranjera y de otros países han estado paseando, conociendo las riquezas que tiene toda esa zona, tanto la vegetación como algunas especies de animales, como es danta, que también la hay por aquí en las partes bajas. Por aquí hay danta, hay oso, el tigre también baja por aquí de vez en cuando. Entonces son partes donde ojalá tuvieran la oportunidad de venir a conocer, y los invitamos a todos los que quieran venir, ya que en este momento tenemos algunos visitantes del departamento de Nariño que han venido a pasear y a conocer estas especies que son ajenas por allá en otros departamentos, en otras partes.